Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí su amigo Esteban trayéndoles un nuevo gameplay, chicos. Estamos aquí en un video más informativo de la actualización de Operación 7, obviamente. Y bueno, chicos, vamos a hablar primero del mapa que ha salido, que se llama La Boca. Es un barrio de Buenos Aires, la capital federal en Argentina. Bueno, está situado, ubicado más o menos en un desembocadura del riachuelo en el Río de la Plata. Los que sean argentinos, déjenme en comentarios si saben más o menos dónde es. Y bueno, es un mapa creado especialmente de Argentina. Bueno, mientras hago la sala, como ven, se pueden hacer muchas modalidades de juego en este mapa. Y pues ya en un próximo gameplay lo probaremos para ver cómo se nos da este mapa, ¿no? Bueno, otra cosa, vamos a mostrar las armas. Empezamos con la primera, que es una AK-12. La verdad es un arma bastante buena, es una de las mejores de asalto. Y también tiene, pues, muy parecido a la AK-74. Es como muy familiar, tiene muchas partes. Entonces, si tienen el nivel o la pueden comprar con cash o con oro, se la recomiendo, la prueben. Si pueden pasarme un gameplay con esta arma, sería espectacular. La verdad, es muy buena y tiene muchísimas formas de armar. Tiene muchas miras, o sea, tiene un montón, hasta de colores tiene. A mí me encanta más que todo el color amarillo, se ve muy bonita. Y pues me gusta realmente toda, ¿no? Toda, es un arma espectacular. Bien, mientras yo la armo así a la ligera para que la vean toda, es un arma muy chula, me encanta, es espectacular. Próximamente, si la puedo comprar, me hago un gameplay con ella. La verdad está muy buena. Yo la probé, pues obviamente, en el modo entrenamiento, donde tú puedes probar las armas y está muy buena. Bien, chicos, vamos a ver la secundaria, que es una Quatsch Gun. La verdad es un arma estadounidense, pero es una escopeta, ¿no? La verdad es de dos tiros. Es una escopeta muy similar a otras que hay por ahí en Operación 7, ¿no? Bien, entramos en la parte de los trajes. Como ven, o como ya me vieron al comienzo del video, tengo el traje de policía de Colombia, chicos. Bueno, yo soy colombiano. La verdad, se ve muy bien, está pues realmente bien hecho. Y no escatimo mucho porque pues el juego no es que tenga muchos gráficos, ¿no? Bien. Aparte del traje, vieron que también pusieron un bolillo o un palo, no sé cómo lo llamarán en sus países. Y bueno, es muy fácil, se colocan tres espacios, las granadas y ya está. Estos ítems que ven aquí al lado, chicos, los voy a tratar de explicar rápidamente. Bueno, el Assault lo que hicieron es que regresó, ¿no? Regresó, pero no regresó como antes, ¿no? Va a costar un doble de estamina para poder, por decirlo así, poder andar o moverse un poco más rápido, ¿vale? No es que lo haya puesto igual como antes, sino que lo han como puesto para una mejora, ¿no? El de un pie con una mano es que cuando tú mueres por la espalda, estalla ya o se activa una granada. Y pues si la persona te mató por la espalda, pues si él no la escucha, se la come y obviamente pues puede estar matándolo a él mismo, ¿no? Y el otro es muy fácil, que se llama Consunits, no sé cómo lo leerán, que es otra opción donde pues te pueden puedes escuchar los pasos más lejos de los del otro equipo. Eso es todo. Y han puesto otra cosa que indica como una flechita, indica si tú lo apuntas con un arma, le sale una flechita y te indica el enemigo, ¿no? Esta opción la puedes quitar de aquí donde les mostré ahí con el cursor. Y ya, eso es todo, chicos. Bueno, esto fue la actualización. Espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a entrar a una partida, ya que pues es mejor estar jugando que comentando. Y bueno, chicos, entramos a la partida de una vez. Vamos a probar dos armas que son bastante antiguas en Operación 7. Bueno, chicos, yo me encuentro con la cuenta de Florecita. Estoy con la Lee Enfield. Muy conocida esta arma y bastante antigua. Y Settle está con la M 1891 y está con mi cuenta para probar estas dos armas, ¿vale? Vamos a jugar unas partiditas de ronda, vamos a ver quién ganará. Entonces, por favor, déjenme en sus comentarios quién ganará de estas dos armas. La verdad, pues cada una tiene su ventaja y su desventaja. Y bueno,
Aparte de esto, ya pues haré un video o un gameplay en el nuevo mapa, como les indiqué en la actualización que me enteré hace poquito, y pues ya algunos estarán ahí full dándole al nuevo mapa, ¿no? Bueno, esta partida la verdad me encantó muchísimo, la hicimos con mucho aprecio, jugando lo mejor posible de cada uno, demostrando qué tan buena es la arma, y pues ojalá que les guste y sea de su agrado, ¿vale? Bueno, mientras recargo, a ver si lo puedo lograr matar. Como ven, él tiene un cartucho más pequeño, yo tengo un cartucho más grande. A mí me cabe, le caben 10 balas al arma, entonces está supremamente bien, ¿vale? Vamos 2-1 ganando, obviamente, al comienzo, pero no se sabe si me pueda remontar. Otra cosa, les quiero agradecer por tanto apoyo, recibí mucho, mucho su apoyo en este video, en los videos de los otros juegos que estoy subiendo. Por favor, votad muy positivamente los videos que estoy subiendo, porque los hago con mucho cariño. Igualmente los de Operation 7, como los de Evolve que estoy subiendo ahorita. Voy a tratar de subir Minecraft, que pues lo deja un poquito de lado. Clash Royale también lo estamos subiendo. Hay muchos juegos que he dejado de lado y los espero retomarlos pronto. Pero bueno, ustedes me piden mucho Operation 7. Tengo mucho más visitas con este juego, ya que pues la mayoría de mis suscriptores lo ven, entonces lo seguiré subiendo, ¿vale? Sin ninguna duda, sin ninguna complicación, lo seguiré subiendo y trataré de hacer cosas novedosas que no sean muy comunes en el canal de YouTube sobre este juego, porque ya hemos visto bastantes cosas, ¿no? Espero que pues la gente o los creadores de este juego pues por favor hagan algo más, actualicen más el juego, metan más cosas, que traten de hacer actualizaciones así grandes, que hagan muchos cambios y beneficios para cualquier jugador, desde el que empieza hasta que ya está al full 100 de ranking, ¿vale? Entonces eso es lo que pido. Y vamos a traer muchas cosas novedosas, ¿vale? Otra cosa es que en la página de Facebook, como siempre, yo siempre les dejo las redes sociales abajo en la cajita de la descripción. En mis redes sociales estaré informando todo lo que nuevo que vayan a traer, o cosas o avisos que vayan a hacer en Operation 7. También juegos nuevos que voy a estar subiendo. Entonces, por favor, votad muy positivamente lo que yo publique, como comente en la página, en Twitter, bueno, en todas las redes sociales lo haré, incluso aquí en YouTube, ¿no? Y nada, por favor, seguir compartiendo los videos, comentarlos, qué te gustó, qué no te gustó, dejar obviamente su like. Yo trato de hacer lo mejor posible mientras pues realizo el video. Y nada, chicos, espero que les haya gustado. Ya esta partida prácticamente se va a acabar, ya saben quién va a ganar, entonces nada, los quiero muchísimo, a ver si lo mato y gané yo, obviamente. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta un próximo gameplay. Adiós, chicos, los quiero mucho. Bye, bye.